mis queridos pequeñitos, les voy a dar un pequeño resumen de la clase del día de ayer, lunes, ¿ok? Esta semana hemos estado viendo sobre medios de transporte, en especial los vehículos que caminan sobre la tierra, ¿ok? Sobre el piso. Aquí tengo un auto. El día de ayer vimos de un vehículo de emergencia especial que usan los bomberos. Es el camión de los bomberos. Ese es el medio de transporte que vimos el día de ayer, ¿ok? En su casa, mire, en inglés, fire truck, camión de bomberos en inglés es fire truck, ¿ok? Pero en casa yo mandé por la página a los papis una hoja de trabajo sin... esta, ¿ok? Entonces piden a los papis que le imprima o que le dibujen y usted lo que tiene que hacer es pintar. Recuerde que el camión de bomberos es de color rojo, ¿ok? Entonces usted le puede pintar, le pinta muy bonito, le puede pintar de diferente color a este bombero y a este bombero. Puede pintar de diferente color la escalera también. Después aquí dice hecho por el bombero y en estas líneas de aquí va su nombre. Yo tengo una hoja ya hecha con el ejemplo. Mire cómo yo pinté. Yo pinté mi camión de bomberos de color rojo muy despacito, sin salirme de las líneas, ¿ok? Les pinté a los bomberos de diferente color, a las ventanitas les pinté de diferente color también. Y para poner mi nombre, yo corté, utilicé las tijeras, pero para eso me guié con esto de aquí. Es también mi nombre es Patricia. Yo me guié con esto para saber cómo va la letra de mi nombre, ¿ok? Entonces, lo que usted tiene que hacer es utilizar la tijera. Vamos a recordar cómo lo utilizamos. En el huequito más grande van tres deditos. En el círculo va mi dedo gordito. Y en esta partecita de la tijera va a estar mi dedo índice. Y siempre cortamos hacia el frente, ¿ok? Entonces, usted va cortando y va siguiendo el ejemplo de su nombre y lo va pegando, ¿ok? Eso es lo que hicimos en la clase del día de ayer. Recuerde practicar en casa el uso de las tijeras y aprenda sobre el camión de los bomberos. ¡Hasta una próxima!